Estás desatado, Manu. Estoy desatado porque tú quieres. Podía estar atado perfectamente a un cabecero de forja. Ah, yo, cuando tú quieras. Valerita So. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa, hija? Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. ¿Por qué? Porque hoy viene espectacular. Ponte de pie, por favor. Bueno, vengo un poco rara, ¿no? No, ponte de pie, por ¿no? tu madre, ponte de pie. Señores, la nueva... Ponte ahí, por favor, ponte ahí. La nueva boda. Mira. Es para mí un honor tener entre mis colaboradoras a la campeona del Pressing K de este año. Es para mí un honor. Siéntate, por favor. Es buenísimo. Muy bonito. Es muy mono, muy ¿no? bonito, el cierto pelo es muy bonito. Bueno, después de que te has recuperado de lo de la lucha con Rey Misterio, vamos a... Hay dos moscas, ¿no? Hay dos moscas. Perfecto, pues te dejo los pelitos largos para que se quiten. Bueno. Valerí. Vamos a hablar hoy. Sí, llevamos hablando de sexo tú y yo, o sea, tú hablando de sexo y yo diciendo barbaridades. ¿La friolera de cuántos años ya? 5. Ya, perfecto. Te conocieras todavía un jovencito. Llevo 5 años esperando para hacer esta pregunta. Efectivamente, llevamos 5 años ya, todas las semanas hemos parado nada más en verano. Pero llevamos toda la semana hablando de sexo. Sí. Y todavía hay términos que la gente no controla. Hay términos que no controla la gente. Pues hoy estamos aquí para que muchos que nos preguntan. Pero ¿sabes qué pasa, ¿qué pasa? Es que hay términos, pero es que va cambiando cada 2x3. Entonces hay un nuevo vocabulario. Pues venga, estamos hoy aquí para aprender vocabulario sexual. Yo me lo propongo. Contigo, todo lo que haya... ¿Tú quieres? Yo todo lo que haya salido nuevo, ya me lo he hecho a la boca todo. Perfecto. Pues mira, antes hablábamos de aquí te pillo, aquí te mato. Antes estamos hablando en general, no tú y yo, ¿no? Bueno, tú y yo hemos hablado de aquí te pillo, aquí te mato, pero en plan broma, obviamente. Plan broma siempre, que no vaya aquí, a pensar sí, la sí, gente... Sí. Aquí se ha follado muy poco. Nada, nunca. Nada, la gente poco, no se nada. Lo cree, pero es que es verdad. La gente no se lo cree porque la gente ve el deseo que tú tienes. La gente dice el chavasto de broma, pero ya está deseando. Mira, Manu, la cara de ansia. ¿Cómo es la cara de ancianía? Ansia. No, es así, mira. Coge esta cara. Es así. Ansia. Exacto, sí, pero... Bueno, Valerie. Hay un montón de términos. Vamos a ver. Ojo, porque aquí hay que hablar con propiedad. Tenemos a Boris entre nuestros invitados, ¿vale? Ahora vienen los martes, tú estás aquí todos los días, martes, jueves y viernes. Por cierto, recuerden, lo hemos conseguido entre todos en Twitter. Mañana hay programa, ¿vale? Sí. Mañana hay programa justo después de Menuda Noche. Valerí, ahora no se dice, el aquí te pillo, aquí te mato, tiene un nombre, ¿ahora qué es? No, tú tienes que ser muy fashion, como diría Boris. Tienes que hablar de sexo express. No, a mí me surge una duda con lo de sexo express. Ahora... El aquí te pillo, aquí te mato es sin preliminares, sin que se conozca la gente. No tiene que haber preliminares, se puede conocer la gente, pero no necesariamente. Es decir que, por ejemplo, tú estás andando por la calle, es un poco el tipo dogging. Tú sabes cuando vas a pasear al perro, tú no, jamás vas a pasear a un perro. No. Por lo tanto, tú el sexo express así... Bueno, sin perros. Sexo express, para que lo entendamos, tú vas pasando por la calle... Te tropieza y cuando está abajo ya hay otra ahí y ¿qué ha pasado? Pues ya está dentro. Exacto. Ya está dentro. Exacto. Entonces, el sexo express, que además está muy de moda, sobre todo en Latinoamérica y en Santiago de Chile, pero es que hasta tal punto que utilizan los cines, los cibercafés, para practicar sexo y van haciendo cola con el primero que viene. Yo me surge una duda, yo aquí conozco en Andalucía la olla express. Y no sé si a los que hacen sexo express les pasa lo mismo. Cuando tienen mucha gana, le hace el pitorrito. Es lo único que no sé. Hay un montón de términos. Mira, tú me dices. A mí me gusta mucho este. A ver. Pre-cop. Ah. Porque me parece que es el follarín del futuro, ¿no? ¿Qué es un pre-cop? El pre-cop antiguamente era el amigo con derecho a roce. Vamos a ver. Ahora tú dices, yo tengo una lista de pre-cops. Pre-cop es amigo con derecho a roce. Sí, una terminología nueva, esto lo pone tú en el móvil y ahora mismo, como no veo la zona más larga, no te trincan. Yo no, tengo pero mucha, ahora la tengo gente... Tengo muchas pre-cop que pone Primo Antonio Pueblo. Hombre, por ahora supuesto. Ahora puede poner pre-cop, María pre-cop. ¿Esto qué es? Una ONG que yo me he apuntado. Viene de pre-copul...
pre-copulation, porque además todos estos términos, ya verás, salen del inglés. Bueno, mira, me gusta aquí mucho que es el food job. ¿Qué es el food job? Tú eres un poco perverso. Yo perdóname, porque es que yo decía, de la cantidad de palabras nuevas que hay, me va a sacar el food job. Food job, food job. El food job es el trabajo de pie. Eso significa que, bueno, es a tu pareja hacerle un masaje con los pies. Aquí lo podemos ver. Bueno, es un dibujo, obviamente. Yo no pongo imágenes. Pero eso es un masaje en el sitio, digamos. Hombre, claro. Además, un masaje. Dame aquí la espalda. No, no, no. Dame aquí que tengo claro. Una dureza, por lo menos. Mira, el... es bonito. Tiene... Claro. Es bonito, es bonito. Hasta te diría, tiene su poesía, Manu. O sea, esto es food job. Es el food job, tiene su poesía. En lugar de decir el fetichismo del pie o a mí me gusta, porque hay muchas películas pornográficas. La chavala se la podía currar, deja el librito un ratito, yo. Deja el librito, Kiki. Está ahí con bueno, la... pero es que estás tranquilamente, no te apetece hacer otra cosa que leer y de repente tu pareja se aparece y dice, cariño, ¿food job? ¿Hacemos un sexo express? Y dices, bueno, te voy a hacer un food job. Pues ponte. Pero es fantástico. No, no, está bien, está bien. Está muy bien, hay un montón de... Lo único eso yo, que lo malo es que ella tenga más dureza que tú, que es el único problema ahí, que puede eso, puede no, ser, no puede ser. No, no, por favor, señoras y señores. Tengo que hacerlo con los pies en condiciones. Cortaros las uñas, haceros la pedicura impecablemente, porque claro, es que... Pero ojo, como hay gustos para todo, a lo mejor hasta gusta un food job con... Iba a decir con callos y todo. Mira, me gusta el tickling. El tickling. Yo fui yo, voy a hacer. Sexo express, voy a intentarlo. No, sexo express, todos lo hemos hecho. No, voy a intentarlo. Esto no, no me machete, hombre. Bueno, el tick... Todo lo hemos hecho. Sin conocerla de nada, qué fácil. El tickling viene de tickle, to tickle, que significa en inglés hacer cosquillas. Tickling es hacer cosquillas. Hacer cosquillas. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, si quieres avivar un poco la pasión en tu pareja, a veces a las parejas les encanta que se vayan haciendo cosquillitas y entonces, bueno, pues se llama tickling. Es una modalidad que no es tan nueva, ¿eh? No te creas, no te creas. Pero al final estás metiendo mano arriba, abajo, por todos esos lados. ¿Cómo acabas, Manu? Bueno, acaba, te ríes, acabas sacándole la camisa. Ah, ya que estamos riendo, ponte aquí, date la vuelta. Esa, date la vuelta, jiji. No me hago quitar, parece inocente. Vale, y estoy encontrando por aquí cosas muy curiosas, la verdad es que creo que con esto vamos a tener para un montón de días. Pero, por ejemplo, está, me interesa ahora que es la sex diet, la dieta del sexo. Mira, aquí no he traído ninguna imagen porque tenemos el ejemplo vivo de la sex diet, la dieta del sexo, que consiste en practicar sexo de manera muy regular para perder peso. Aquí tenemos, señoras y señores, a Manu Sánchez. Manu, ponte de pie. Ahora ponte de pie, Manu, ponte de pie. Ven aquí, cariño. Por favor. Vamos a ver. No, espérate. Vale. No, Manu, tú practicas la sex diet, la dieta del sexo, y además, cuando estás en plan misionero, hasta haces, ¿cómo se llama? Creo que hablas de flexiones, pero... ¡Flexiones! Creo que me confundes con otro, sinceramente. Bueno, pues se trata... Valerí, no pregunté una pregunta. No, espérate, tú, ahora un momento. Espérate, Fuyo, espérate. Fuyo, bro. Espérate, escúchame. Practicar sexo... Pero de manera regular, ¿no? Entonces puede... sí puedo hacer yo, ni bien ni mal, regular, ¿no? No, cuando digo regular, es que no te puedes saltar, si lo haces los martes, los jueves y los viernes, como nuestro programa, bueno, tu programa. Martes, jueves, viernes, no, tú tienes algo escriturado también. ¿Ah, sí? Sí. Todo lo que, a lo mejor de la parte de la ganancia, no, pero como se deba algo, tú vas a tener que pagar un pito. Valeria, una pregunta. Entonces... Que en serio, que creo que tú me has confundido con otro. Yo lo que he hecho es la dieta de horse diet. Horse diet. La dieta del caballo. Paja y agua. Sí, lo sé. No. Lo que sí... No. Os lo digo, no me lo creo. Os lo digo, una cosa que sí me gustaría trasladar del mundo de las dietas
al mundo del sexo. Muy importante, lo dicen todos los médicos, para hacer feliz, 5 comidas al día. No, no. Me ha encantado. Conociéndote y lo que come. Perdón. ¿Pero qué estamos hablando ahora mismo de mí? Tú eres un gran comedor de vainilla. Vale. Así. No, ya se ríen los corfos, los técnicos. Cuando... ¿Qué le habrán contado a sus mujeres? Bueno, Valerie, vamos a seguir porque aquí hay una cosa. Mira, tú viajas mucho, cuéntale a la gente lo que es una shagbag. Uy, pues mira, la shagbag es la típica bolsa que, sobre todo las mujeres que somos ahí, que de repente nos coge la pasión, es una bolsa que nos sirve para ir de fin de semana a un encuentro pasional con un amante en un hotel o en otro sitio, vamos. La palabra viene de shag, que significa practicar sexo. Bag, que significa pues, la bolsa. Pero todo junto, shag bag, tiene una connotación muy peyorativa y otra vez las mujeres tenemos que cobrar en el mal sentido, significa una mujer poco decente, de poca, que tiene poca moral. Pero bueno, utilicen la chatbag esta. ¿Por qué? Yo te digo, Manu, después del food job que te hice ayer por la noche, ¿por qué no nos vemos ahora mismo? Hago el chatbag y practicamos el sexo express todo el fin de semana. Y te digo, no, porque estoy a sex diet y ya he almorzado, por ejemplo. ¿No? Te digo, Valerie, ojo porque esta es gente que le puede interesar, ¿vale? Ahora ya entiendo que todas las peticiones que están haciendo los indignados, la sociedad civil, todo lo que estamos moviendo y quejándonos y demás, ya ha dado su fruto, ¿eh? Y por fin ya puedes clonar tu propio pene. Sí, eso era... ¿Esto para qué, vale? No, no, el clonar el pene, señores... Por si pierde el tuyo, ¿esto para qué? Ahora te explico. Eso lo único bueno es que está pegado. Ya, no, ¿tú sabes pero que claro... Tengo la teoría de que los huevos tienen que ser de rosca. ¿De rosca? Los huevos de rosca. ¿Por qué de rosca? Porque los huevos para dos o tres veces que tú lo vas a usar en tu vida, que tú quieras tener dos o tres niños, más no están los huevos, ahí te los dejé, punto, te los pones. Pero si no, eso es lo que hace llevarte pelotazo de chico. No me ha dolido, espérate un segundo. Subo frío ahora. No, 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 los no. Huevos de rosca. Que nazca tú, que has sido niño o niña, diga el médico, espérate que miro. Niño, aquí los tienes, sus dos huevos, para allá. Pues antes el... Cuando se habla de la clonación de pene, no es que de repente va a salir un Manu Sánchez como tú con el mismo pene. Ahora vamos a ver unas imágenes y yo voy a explicar. Se coge, se llama, es algo que era antes solamente para los actores porno, para vender en sex shop. Ahora se coge un molde, se le pone un silicona o otra materia. Aquí lo que vemos. Y bueno, es... vale, pimienta negra. Mira, no vale. Aquí están poniendo. No diga silicona u otra materia. Vale. Silicona, es que no me salía. O látex, pero el látex. Mira, se hace una mezcla. Una mezcla, se tiene que mezclar muy bien. Este chaval sabe la madre que trabaja clonando pene. O sea, que si lo está viendo la madre. Luego pones tu pene recto, Manu, tu pene. Eso es un ejemplo, pero tú pones tu pene. Ese es un ejemplo, estaba comparado. De 2 a 4 minutos. Es un ejemplo exagerado para que se vea en casa. Ah, no, los penes no son así. Manu, eso es en los laboratorios. De 2 a 4 minutos erecto. ¿Cuánto? 2 a 4 minutos que erecto. Que se ve venido, puta, que está bien. Claro. Vamos a ver, escúchame. Yo voy a ver gallo este, ¿no? Con la batita y eso, ¿no? Sí. Y yo te voy a estar con el nota ese 2 o 3 minutos erecto. No, tú solo, tú te lo Dios mío, pero por lo menos que sé que el cabrón me sople la orejita pues o algo, sí. ¿No? Te ha dado un tío. A ver, tío. Mira. Después de haber puesto el molde. Ahora lo que está haciendo este señor, porque también lo puedes hacer vibrando, entonces está poniendo un dispositivo y tienes que esperar 24 horas ya y se después queda. Tú te puedes ir a tu casa, ¿no? Y lavarte, te vas, ¿no? A tu casa y mira lo mira, que sale. Un frigo pollo, está comiendo. Qué bonito, mira, es igual. Es igual el pepino. El pepino es igual. Manu.
Estos revolucionarios se llama Clone a Willy. ¿Cómo se llama? Clone a Willy. Clone Willy, ¿no? Clone de clonación, de clonar. Willy, Willy carajo en inglés, Willy supongo, es la manera... Es la manera de hablar de tu pene, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es revolucionario porque antes solamente Rocco Siffredi o Nacho Vidal podían hacer estas cosas y además se hacía en otras circunstancias. Pero tú compras el pack, tienes el molde, tienes la silicona, tienes otro producto seguramente para darle más consistencia. Incluso puedes... Sí, pero, pensando esto, ¿para qué? Porque tú dices, ¿para o sea, qué? No, cuando llega Reyes, ¿tú qué le regalo a mi padre? Que tiene de todo. Por, no. Por tú eso, le un lo molde regalas de tu a pene, tu novia. Clonado. Pa, ¿tú te acuerdas de chicos que le va a comer una churrita a mi niño? Ahí lo tienes. A tu novia, Manu. A tu novia. Manu, tú eres un hombre muy ocupado. Vamos. A ver un momento. Esto no se le puede regalar a la novia. Escúchame, Manu. Valeria, escúchame. Si es lo único... Eres un hombre ocupado. No, tienes tiempo. Ya no hay excusa de que tu novia no pueda disfrutar escúchame, de ti. Escúchame, Valeria. De la... Una de las poquitas cosas que le interesa a mi novia de mí, ¿se la voy a dar fuera aparte de lo otro? No, se tiene que quedar con el pack completo, como tú le dices a tu novia, borra tu número del móvil automáticamente. Es que eso no habla, no da ruido, no ver furbo, ya no barbete, eso pero no da para ruido. Para salir de un momento... Eso lo tiene ahí para cuando quieras, eso no da ruido. Para tener... Me preocupa esto porque dice que el hombre del futuro tendrá el cerebro y los testículos más pequeños. Mira, esto me parece genial. Yo cuando vi esto dije, no me extraña. Vamos a ver, el hombre del futuro... Cuando hablamos del futuro, y aquí tenemos una imagen... Pero el futuro no es mañana, nos vamos a levantar. No. ¿Qué te pasa? Dentro de 1000 años aproximadamente... Ah, 1000 años dan a otro igual. Unos científicos... Dentro de 1000 años dan a otro igual. A pesar de que han dicho que todos vamos a acabar mujeres, y la verdad es que... Yo te lo digo, yo acabo mujer y estoy todo el día duchándome. ¿Por qué? Para verme, cojones, y todo el día jabonándome. Por Dios, jabonándome. Mira, Manu. El hombre del futuro, dentro de 1000 años aproximadamente, va a tener el cerebro y los testículos muy pequeños. ¿Por qué? Bueno, ¿el cerebro por qué? Porque ahora Internet y el uso de la plataforma de Internet, obviamente, la memorización, etcétera, etcétera, ya no funciona como antes. Por lo tanto, no sé si es bueno. Una parte del cuerpo que ya no utilizamos. Yo no estoy de acuerdo porque sí, tú puedes buscar muchos datos, pero ¿cuántas contraseñas tienes tú que acordar ahora? No había pensado hombre, en esto. No, Internet, con la teoría de Internet no estoy yo, pero que esté a los testículos más pequeños no le veo problema. ¿Por qué? Bueno, porque se ve la picha más grande. Pues no necesariamente. ¿Sabes lo que va a ser grande? ¿El qué? Las manos. Oh. Más sensibles, los ojos, es decir, que vamos a comunicar... Claro, porque tú te levantas con los huevos y dices, no los veo. Y los ojos como plato y dices, sí, tú ahí los tienes. Ojos así. ¿Y sabes lo que vamos a tener más pequeño? ¿El qué? Y eso va a ser un problema. Para muchos hombres. ¿El qué? La boca. Que vamos a tener más... Y menos dientes. Bueno, para los grandes comedores... O sea, que el Ricita es un hombre del futuro, ¿no? Es lo que tú estás diciendo. Y para la felatriz, que sabe hacer una buena felación, es que es un problema, la boca se va... Me imagino yo a los viejos dentro de 1000 años diciendo, ah, los niñatos se están perdiendo las bocas grandes y los huevos gordos. Se están perdiendo, hombre, no se ven ahora... Valerín. Los testículos. ¿Por qué van a ser los testículos más pequeños? Preguntará la gente. Claro. Es muy sencillo, porque con la poca calidad que tienen los espermatozoides hoy en día, pues ya no hace falta tener unos testículos tan grandes. Es que ya no servirán casi. Pero me era que hagan una encuesta si queremos dos más chicos o uno más gordo. Eso habría que preguntarle. Este punto ahí en medio no lo encontramos sentido del todo. Señores... mañana creo que te has ido de tupper sex. Me he ido de tupper sex con unas señoras fantásticas. Bueno, nos lo hemos pasado bien, mañana lo vamos a ver. Recuerda, mañana justo después de Menuda Noche. Ahora, la semana más larga, martes, jueves y viernes. Mañana, Día de la Hispanidad de fiesta, pero aquí se curra. Nos vemos con Pasión Vega, con María Jiménez, con Valerí Tasso, con Humberto Janeiro, monólogo y pizarra. Mañana, en cuanto termine Menuda Noche, señores... Disfruten de este puente, disfruten mañana con nosotros y recuerden, sean buenos y si no van a hacerlo, pásenselo bien. Os quiero.